Todo parece indicar a que estos dos hombres los habían privado de la libertad la noche del jueves en Tlajomulco. Fue luego de algunas horas que ya durante la madrugada los encontraron muertos. Ambos hombres estaban dentro de un vehículo. Uno estaba en el asiento trasero y el otro en la cajuela. Tenían una edad de aproximadamente 30 años y al parecer presentaban impactos de bala. Bueno, no, por medio de cabina de radio nos bajan un reporte de un posible secuestro. Posterior a esto nos dan una ubicación. Se verifica el lugar. Como pueden ver, está bastante sinuoso. Al arribar ya en convoy varias unidades, nos percatamos del vehículo al cual se bajó en el reporte, un Chrysler 300, el mismo color dorado. Se alcanza a apreciar a dos sujetos, ya aparentemente occisos. Esto fue en una brecha de la calle El Candado al cruce con Primero de Mayo, lugar en el que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llegó para las investigaciones. Inconsciente, así encontraron esta madrugada un hombre sobre la banqueta, dentro del fraccionamiento Los Cántaros en Tlajomulco. Al acercarse, vieron que tenía una herida de arma blanca. Se pidió el apoyo de paramédicos, pero el hombre ya había muerto. Tenía 18 años de edad. Se ubica una persona del sexo masculino de aproximadamente 18 o 19 años de edad. El mismo inconsciente, ya con pocos signos vitales. Arriba personal médico y de igual manera confirman el deceso de la persona. ¿Se refieren al móvil por el que sufrió esto? Aparentemente por lesión de arma de fuego, arma punzocortante. Esto fue sobre la calle Cántaro de Cerámica al cruce con Cántaro de Barro. El ahora occiso era vecino de la zona. Se dijo que había sido agredido de manera directa, pero no se descartó un asalto. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.